Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Checo MX, bienvenidos a un episodio más de esta serie El Valle. Bueno, en el episodio anterior me quedé haciendo una zona industrial con un par de estaciones de carga. Una de las estaciones está en la zona industrial y la otra está cerca de toda la economía, toda esa zona comercial de la ciudad. Es para que me vaya repartiendo o distribuyendo todos esos productos que hacen falta en los negocios, y es por eso que algunos quedan abandonados. Entonces, con eso ya vamos a solucionar de poco a poco ese problema, pero va a tardar. Así que en este episodio no tengo idea de qué voy a hacer, así que vamos a darle pues. Había dejado esto pendiente aquí. Hay que crearle este refugio porque en cualquier momento me puede llegar un desastre y no estoy preparado. Perder habitantes en esta... ¿cómo te puedo decir? En esas alturas, pues va a ser muy desastroso porque la economía va a bajar y todo eso. Y es por eso que tengo que preparar a todos mis ciudadanos con algunos sensores y antenas, radares y todo eso. Por eso es que voy a gastar un poco de dinero en estas nuevas, ¿cómo te puedo decir? Alarmas. Bien, quiero colocar una de las antenas o uno de los elementos acá arriba en la montaña. Entonces voy a ir subiendo poco a poco con un camino de tierra más o menos así. Conectamos aquí y vamos a ver si lo puedo colocar de esta manera. Pues sí, sí me dejó. Y de hecho se va a ver bonito. Esta antena grandota también la puedo colocar aquí, mira. Pero no. Esa tal vez la vaya a colocar, no sé. Pero eso va a ver más, va a ser más adelante. Así que vamos a darle servicio de agua. Y pues vamos a darle unas cuantas casas aquí, mira, para que no quede ese camino tan solo. Para que sean casitas pequeñas y tenga un poco más de atractivo, o que no quede tan solo aquí. De hecho, nos va a funcionar para la conexión de energía. Esas casitas nos van a ayudar a compartir. Aquí había olvidado sacarle esta conexión. Entonces vamos a unirla y aquí ya puede estar disponible esa carretera. Mira, aquí puedes ver que los autos, vehículos están saliendo y están repartiendo la mercancía. Eso es genial. Entonces vamos a ir sacando más carreteras aquí porque la demanda de industria está aumentando. Mira, este lo quiero colocar. Ah, ese había dicho que lo iba a colocar acá, pero no. Ya es complicado. 89-87% de fluidez de tráfico. Creo que no está tan mal para tener casi 15.000 habitantes. ¡Cielos, qué macizo! Mira, ya compré este terreno porque quiero conectar esta autopista. Yo creo que me voy a dedicar a eso en este episodio. Vamos a aplanar el terreno para que no quede tan mal esa unión. A ver, vamos a seguirle aquí con el camino, más o menos así. Y esta carretera también vamos a sacarla. Actualizamos el sentido. Y aquí ya tuvimos problemas con la energía. Con esto ya lo solucionamos. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a darle este servicio. Y de hecho, sería bueno colocar esta también aquí. Se ve genial, mira, esta mezcla de edificios americanos o internacionales con los europeos. Me gusta mucho eso. Mira, aquí ya pude colocar un sensor para que nos pueda compartir esa energía. Y no estar dependiendo de ese tendido eléctrico. Vamos a hacer lo mismo aquí, a ver si me deja.
Creo que no me va a dejar. ¿Caíste? O más bien no abarca, mira, no llega. Ni modo, yo creo que el tendido eléctrico por lo pronto va a ir ahí. A ver, vamos a hacer lo mismo aquí con esto. A ver si me deja. Pero no, no abarca tanto, es lo que me molesta. Bueno, pero al rato que salgan esas casitas ya se va a solucionar el problema y podemos quitar ese tendido eléctrico. Por lo pronto vamos a actualizar toda esta autopista. Vamos a dejarla de 3 carriles o de 2. Yo creo que de 2 para poder sacar una rampa más o menos así en medio. Entonces vámonos de 2 y actualizamos todo. Esta autopista debe de estar en funcionamiento al terminar este episodio. No sé cómo le vaya a hacer, pero debe de funcionar ya. De perdido en un par de rampas. Así que vamos a ver si le podemos sacar una aquí en medio. Más o menos así, mira. Y la puedo conectar, subimos. Ah, no me deja. Vámonos en modo libre. Vamos elevando de poco a poco. El problema es que aquí ya no me permite. Me da la unión forzosamente. Entonces, ahí va a quedar. Aquí ya puede estar utilizando ese... esa rampa. ¡Ah, la madre! Mira, este me va a estar estorbando. Hay que moverlo un poco. Y ahora sí sacamos otra de las rampas, más o menos. ¿Aquí? Muy bien. Aquí ya puede estar funcionando esas dos rampas por lo pronto. Aunque va a quedar chueco, mira, no me gusta, pero no hay de otra. Así que más adelante lo voy a tener que modificar. Y aquí tengo planeado sacar una intersección porque arriba hay, ¿cómo te puedo decir? El terreno es... el terreno tiene esa... ese recurso para la zona minera, entonces hay que sacarle provecho, hay que crearle tal vez una montaña, hay que crearle tal vez un pozo para ir escarbando y sacando todos esos minerales, o mejor aún, ¿por qué no hacer ambos, una montaña y un pozo? Bueno, pero eso yo creo que va a ser, pues si lo puedo hacer ahorita, de una vez lo hago. Si no, en el siguiente episodio me dedico a eso. A ver, vamos a ver cómo puede quedar aquí un cruce, una intersección, unas rampas. No va a ser nada espectacular. Quiero algo sencillo, pero que funcione. A ver, vamos a probar de esta manera. Lo que me gusta es la suavidad y las curvas. Pero no me agrada tanto. Entonces, lo voy a dejar así y ahorita a ver si hago alguna modificación. A ver, aquí ya tengo un problema. Vamos a sacar esto. Y ahora sí, vamos a tener que sacar de nuevo esas... esos tramos de autopista. Aquí es donde te digo, mira, aquí puedo crearle ya la zona minera. A ver, aquí vamos a sacar otra de las rampas antes de seguir. Mira, esta me gusta. Tal vez puedo hacer lo mismo acá abajo. Vamos a sacar la otra a ver cómo puede quedar. Más o menos así, porque no me permite crear una curva bien.
que me guste. Entonces, aquí esta otra va a quedar así. No me agrada tanto, pero por lo pronto se va a quedar de esa manera. Ya más adelante voy a tener que hacer esas correcciones. Por lo pronto va a quedar así. Para que sea algo funcional por lo pronto. A ver, esta autopista va a tener que ir hacia acá. Más o menos así. Porque aquí debe de haber otra intersección. Pero ahora sí una buena intersección, no esos cruces medio extraños. Mira, aquí se ve mucho movimiento. Eso me agrada. Aquí también, mira, se ve demasiada circulación de los vehículos. Mira, me gusta. Me gusta que está funcionando esa zona. Y vamos a ver, estamos en 89% de fluidez de tráfico. No es tan mal. Recuerdo que al final de la temporada número 1 de esta ciudad llegué hasta el 94, no recuerdo, creo que el 94% de fluidez de tráfico, así que bajó un poco, pero no es tan mal ese porcentaje que tengo ahorita. Ya con los sistemas de transporte que voy a ir agregando poco a poco, pues creo que me va a aumentar tal vez hasta el 92%. Vamos a ver si lo logro al final de esta temporada. De esta serie te voy a grabar 3 temporadas. Tal vez te haga 3 temporadas para no hacerlas tan largas así de golpe. Es por eso que estoy grabando de poco a poco todo esto. Mira, aquí voy a hacer otro distrito. Porque como te había dicho, estas casas las quiero... vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle el nombre de Isaura. Es una seguidora y creadora de contenido. Muy bueno, por cierto. Así que Isa, aquí ya tienes tu colonia, distrito, barrio, como le quieras llamar, en Ciudad del Valle. Mira nada más, vamos a ver. Creo que es el primer vehículo probando esta autopista. Y bien, mira, va bien alegre, él va en chinga. Aquí por esta avenida. Mira, me gusta mucho esta zona. Se ve genial. Bien, y de hecho, esta autopista me va a ayudar demasiado también para repartir toda la mercancía a esos negocios que le haga falta. Así que creo que me va a ser de buena ayuda todo eso. Y vamos a empezar aquí a crear otro distrito, o mejor aún, a rellenar para que esto sea para colocar estos elementos. Vamos a seguirle más o menos así, ir subiendo de poco a poco. El problema aquí es el terreno, mira, hay que ajustarlo para que quede bien. Pero bueno, así lo voy a dejar. Ya más adelante hago esa corrección. Este elemento debe de quedar aquí abajo. Así que vamos a sacarle tal vez así la carretera. Uy, muy poco. Uy, por poco queda empalmado en la carretera. Vamos a hacerle un poquito más hacia arriba para que no quede tan a la orilla. Más o menos así. Creo que ahí queda mejor. Perfecto. Y vamos a decirle que aquí estos espacios también tengan un poco de industria genérica, pero exclusiva de zona mineral. O más bien de industria mineral. Zonificamos un poco y listo.
Muy bien, ahora sí ya quedó mejor esa zona. Y bueno, pues así es como está quedando este episodio. Mira nada más estas rampas medio extrañas, pero funcionales. Estoy seguro que funcionan, pero tal vez más adelante, ya con más tiempo, le haga algo más bonito y que se vea y que sea más funcional. Así que por lo pronto aquí esta industria nueva, industria minera, va empezando a salir poco a poco. Creo que voy a ir subiendo o bajando, como te dije, tal vez las dos, para que se vea interesante esa zona minera. La industria genérica está aquí funcionando correctamente, ya he agregado un par de elementos y poco a poco está saliendo esos negocios o esas empresas. Así que la ciudad se ve que va creciendo mucho. Mira, con esa nueva autopista ya nos vamos a tener que expandir un poco más, y eso es lo que me agrada. Espero que te esté gustando la serie. Suscríbete a las plataformas que están apareciendo aquí abajo y al canal si no lo has hecho. Así que nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Bye.